Y pues buen provecho a todos los que ya estén moviendo el bigotito y pues tomándose la cervecita y celebrando, ¿verdad? El fútbol del día de hoy. Y pues gracias y amén a los que nos están viendo porque y a los que nos están sintiendo también, porque tenemos esta mesa, tres ángeles, me incluyo, sí, ¿no? Claro. En los que está divino este programa, literalmente divino. Mi querida Laura, now it's your turn. Ahora te toca a ti, mi queridísima, el desnude. Así es que, Laura Tapia, ¿eres, ese es tu nombre natural o es nombre artístico? Porque sí, tienes muy artístico. Sí, no es mi nombre natural. ¿Sí? Y artístico. Dice, pues sí, es que me habían dicho que suena padre. Sí, la verdad es que sí, ajá, tienes un nombre artístico bastante, sí, bastante padre. Y aparte es tu nombre normal. Es mi nombre. O sea, natural, así es que pues ahí está. ¿Y tú qué me cuentas de la parte de los ancestros y qué te llevó a hacer este trabajo en tu vida, mi querida Laura? ¿Cómo descubriste este camino, ¿no? del ser que hoy nos transformas a los seres humanos que nos encontramos en este camino, en esta vida, y que nos das tantas herramientas para salir y para liberarnos de, pues de, como lo puse en el Facebook, ¿y tú quién eres? Porque muchas veces yo ni sé como por qué hago esto, ¿no? ¿Qué te llevó en tu vida, mi querida Laura, a hacer esto? ¿Cuál fue el clic, ¿no? Como nos comentaba aquí Xochitl. Bueno, pues al igual que Xochitl, idéntico, o sea, de repente tienes unos bajones muy fuertes, uh-huh, en donde a lo mejor piensas que estás haciendo aquí, que estuviera mejor si te fueras de una vez a casa de regreso. Claro, ajá. Y bueno, eso te conduce a muchos lugares, ¿no? A prepararte muchas maneras, a tomar talleres diferentes, y de ahí entonces es que voy agarrando lo que más me va gustando. Yo empecé también con lo de los ángeles. Okay. Empecé a tomar muchos talleres de ángeles. Me certifiqué con Tania Karam. Y mi vida también, como lo decía Xochitl, cambió de una manera impresionante cuando yo me empecé a acercar a ellos, uh-huh, cuando yo les abrí la puerta y les dije, sí, está bien, o sea, yo quiero que ustedes estén aquí. Ay, se me puso la piel chinita. Sí. Ay, amigos, amigas, está padrísimo esto. Y quiero que me guíen y que ustedes hagan lo que se tenga que hacer para que yo esté en un lugar mejor. Y bueno, esa es la pauta, ¿no? Que sí, tú les tienes que pedir, sí, también, y darles permiso para que entonces puedan tener acceso en tu vida y hagan las transformaciones y te lleven con la gente que te tienen que llevar. Y bueno, empecé a trabajar eso y después me fui a tomar la certificación del Sana Tu Vida de Luis Hay. Ajá, ajá. Y empecé a trabajar en eso también. Siempre ayudaba con los ángeles y los arcángeles. Y en una, estaba yo en la computadora viendo mi página del Facebook, que es Sana Tu Vida con Amor. Ajá, exacto. Y de repente vi un link de un video de un señor que se llama Enrique Corbera, que él habla de la biodescodificación. En aquel momento, ahora ya su nombre es Bioneuroemoción. Habla mucho del transgeneracional. Y fue algo que me impactó, o sea, yo no podía dejar de mirar el video. Uh-huh. Entonces busqué y había más y más, y entonces yo todos los días estaba viéndolo, hasta que me enteré que este señor, haz de cuenta, lo vi hoy y a los 15 días me entero que iba a venir de España a México. Wow. Uh-huh. Para dar un taller de un curso de milagros. Y entonces lo fue a dar en Mazatlán y ya me fui a Mazatlán, lo tomé y ahí anunció que iba a dar la capacitación número 1 de biodescodificación en Guadalajara. Ya la tomé, después dio el CP2 en Guadalajara también, lo tomé. Y después ya el último, que es el CP3, lo tomé en Cuba. Entonces esto ha hecho que yo haya aprendido mucho acerca del transgeneracional, del cómo los pedidos de la gente que está sosteniendo ese árbol,
de que los voltees a ver porque hay algo que no quedó resuelto. Uh-huh. Y que tú, al ser doble de esas personas, que esto ya lo vemos por las fechas de nacimiento, ajá, tú te das cuenta de con quién estás conectado. Vinculado, exactamente. Porque esta parte que nos estabas comentando ahorita en el receso, en el pequeño corte, que es tan maravilloso, como dices que uno de tus ancestros, ¿no? Se evidenciaba y se evidenciaba y se evidenciaba, y que, pues no, como que no lo leías hasta que finalmente lo reconoces, ¿no? Y reconoces ese llamado. Y tú eres iluminada, ¿no? O sea, y te ilumina esta parte de conexión, de reconocerla a ella, ¿no? Como tu doble que decías. Ajá. Y pum, están ahorita, o sea, pues en armonía. En esa armonía. Relación es armoniosa. Viendo cuál fue el conflicto, que es lo que le generó tanta depresión o tanta tristeza o tanto choque emocional, y que yo lo estoy repitiendo en la mía. Exacto. Entonces, cuando yo empiezo con todo esto de Los Ángeles, yo doy por hecho que lo que a mí me gusta es la conexión con Los Ángeles y todo, pero hay un mensaje detrás del mensaje, ¿no? Exactamente, que es como metafísico que, ahí. Ajá. Que el nombre de mi abuela, de la cual soy doble, es Ángela. Sí, entonces es así como, te voy a mandar que veas Los Ángeles para que veas que yo me llamo Ángela, y aquí es a donde tienes que voltear a ver. Ay, no, qué impresionante, qué, porque mira, de verdad se me pone la piel chinita, y está aquí, por supuesto, bien presente, así esta es. Parte de Los Ángeles, como se te evidencian en tu vida, y porque te estaba llamando. Me estaba llamando para que hiciera este trabajo, para que yo dejara de repetir eso, que ella fue lo que tanto le dañó y lo que tanto la hizo sentir mal. Te estaba liberando también. Y exactamente. Ay, qué bello. Ay, qué y bello. Ahí es donde yo les digo que es esa parte donde es el amor tan grande que se da, que solamente cuando lo ves así lo puedes percibir. Ay, no, qué de verdad, qué trabajo tan hermoso. De verdad te lo sigo reconociendo, Ángela, gracias por todos los ancestros que participaron para que hoy te estés aquí en este programa, ¿no? Una de ellas también no es ancestro, pero yo creo que también hay una conexión con Patti Munibe. Sí. De veras, seguro, sí, Patti Munibe y familia, de veras, gracias, pero gracias así, ¿no? Y gol, ¿no? ¡Gol! Por la Patti Munibe, vamos con toda la actitud. Es impresionante. ¿Cuáles son los casos de éxito que has tenido? O sea, que alguno de los que te haya marcado, obviamente, que puedas compartir, porque todo es confidencial, ¿no? Bueno, o sea, la verdad es que este caso toda tuyo, la gente, toda la gente, obviamente sí, yo a veces les pregunto que si puedo compartir, a veces me dicen sí, a veces me dicen no, pero lo que sí quiero decirles es que una vez hecho el taller, una vez que se pone el árbol encima de la mesa, se empieza a mover toda la energía de una manera muy, muy grande, y de una manera en que la gente se queda como, o sea, es que esto estaba así, ahora ya no. Entonces el inconsciente empieza a mover de una manera impresionante. Eso cualquiera que haya tomado ya el taller te lo puede decir. Pero, por ejemplo, alguien que sí me dio permiso, es una chica que a lo mejor me dice, oye, es que ella es amiga de mi hija desde la secundaria. Y entonces ella me dice, ay, Lau, ¿por qué no me haces mi árbol? Y no sé qué, acababa de fallecer su mami. Entonces vimos el por qué había fallecido de cáncer de mama la señora. Y entonces empezamos a buscar en el transgeneracional las fechas y todo, y nos damos cuenta que esa señora tenía que ver con la abuela. Y entonces ya cuando le digo, tienes que preguntar sobre esta persona determinada, porque esta es la que tiene la clave de todo. Entonces me dice, es que mi mamá sí murió de cáncer de mama, pero mis otras dos tías no tienen hijos y no tendrían por qué haber tenido también cáncer. Un cáncer de mama. Claro, ajá. Entonces cuando vamos y ya pregunta, alguna tía le dice, ya me habla, me dice, Lau, estoy en shock. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, resulta
que la abuela se fue a buscar a una de sus hijas porque se había ido con el novio, dejó encargado un puestecito de dulces que tenía y cuando regresó le dijo, ok, gracias por cuidarme el puesto. Y la señora le dijo, no, qué puesto, ni este es mis dulces, mi puesto. Y entonces empiezan a pelear y ella saca un cuchillo, una navaja y forcejeando la navajea y le pega en el En el seno. seno. Entonces las tres hijas pagan el dolor de la otra a la cual hirió y con el cáncer de mama las tres. Ay, sentías. Sí, escalofrío, sí se siente, sí. Esas son las cosas de cómo te habla, de que no se queda nada así, porque hay tanto sufrimiento que se tiene que resolver, se tiene que hacer consciente para que se pueda liberar. Por Sí. supuesto, por supuesto. Y no es no es una casualidad para nada, para nada. Yo que ya lo tomé, ¿no? Definitivamente soy una ferviente creyente porque lo sentí, porque lo viví, de que se evidencia la información y que sigo sacando, ¿no? Que todavía no termino ahí. Pero que lo que he trabajado y lo que trabajé en el taller a profundidad, vaya, me ha servido muchísimo y he empezado a sentir muchos cambios, muchísimos cambios y lo que viene, Y lo que ¿no? viene. Así es que de verdad es impresionante. Vamos a un comercial, a un corte y ahorita regresamos con más, ¿no? Con más Sí, de esto claro. y qué más, ¿no? Nos tiene aquí la mesa mi querida Xochitl y Laura para promociones para lo que viene, porque viene el 21 de junio, ¿no? El transgeneracional con Laura y por supuesto las terapias con mi querida Xochitl. Sochi. Así es que ahorita regresamos, amigos.